estamos viviendo una marcha universitaria histórica y qué mejor que hablar con ella para que nos haga un recuento, un repaso histórico sobre este tema. Ya estamos en comunicación con Cata Cábana, analista política y historiadora. Cata, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por atendernos. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Cata, es que nos ayudes a entender y en qué contexto histórico se dieron las movilizaciones estudiantiles. Bueno, siento que tuvimos movilizaciones, yo creo que una como la que estoy viendo en este momento, bien, no me acuerdo de haber visto una tan masiva como la de ahora. Siempre que se dieron movilizaciones estudiantiles fue como en defensa del derecho a la educación y del acceso, ¿no? Básicamente, o sea, la última movilización que se dio fue en el 95, cuando se quiso arancelar la universidad pública. Y ahí se dio una movilización y se dio marcha atrás con ese proyecto. Después, nuevamente con la crisis del 2001, se volvió a retomar ese proyecto, pero se cayó directamente, o sea, no llegó a la calle la movilización porque las bancas directamente se negaron a discutirlo. Pero una movilización como esta, yo creo que no se da hace por lo menos 30 años. Cata, no quiero usarte de corresponsal, pero es inevitable preguntarte qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás sintiendo ahí en la calle en esta marcha. No, yo, mira, digo, yo recién salí de dar clase y me sumé a caminar y a venir hasta casa a la plaza. Me parece que es impresionante. O sea, es una marcha donde no vas a ver una bandera ideológica, sino que hay mucha gente como reclamando la posibilidad de educarse. Hay mucha gente, es sumamente pacífico, toda la gente caminando re tranquila, cada uno con sus columnas, con quienes se convocan y con quienes fueran, pero nada, hay mucha gente acá, un montón, o sea, la verdad que es impresionante la cantidad de gente que hay. Bien, Cata, cuando recién nos marcabas la última marcha estudiantil, ¿era en la presidencia de Carlos Menem? Sí, en el 95 fue en la presidencia, bueno, tenía que ver con el proyecto neoliberal de ese momento, ¿no? De Menem, justo había ganado la reelección y proponen arancelar la UBA y se oponen, obviamente, porque el acceso irrestricto a la universidad pública es como, no sé, innegociable, me parece, a esta altura del partido. Absolutamente. Cata, desde tu saber, desde tu conocimiento, ¿qué ves detrás? Digo, ¿ves algo detrás de esta medida de Milei de revisar el presupuesto, de reducirlo? Bueno, siempre que se quiere reducir el presupuesto, tanto en cultura como en educación, es un peligro. O sea, un pueblo que no tiene educación y cultura es un pueblo que no tiene pensamiento crítico. Y es como algo fundamental, digo, lo entendieron San Martín y Belgrano antes de armar un país, ¿no? Claro. Entonces, es como, se puede auditar, todo es auditable y está muy bien, digo, cuando se trabaja con plata del Estado que ponemos todos, me parece que es lógico y tal vez se logre algo como una cosa más eficiente, si bueno, mira, nosotros damos tanta plata y queremos mejoras edilicias, queremos mejores sueldos para los docentes. ¿Dónde está yendo esta plata? ¿Alcanza? ¿No alcanza? Todo eso es cuestionable y está muy bien. Pero ya cuando llegas a ese quiebre donde existe la posibilidad de que en 2 meses la universidad no abra sus puertas y bajo una argumentación que no te da respuestas, al contrario, te pone como en una postura de justo tu pregunta, ¿qué es lo que estás buscando? Bien. ¿Por qué no estás haciendo, o sea, por qué no lo estás solucionando? Porque digo, también venir y decir que en los últimos años se abandonó la educación pública, también es una falacia, porque pensemos que en los últimos 20 años se abrieron universidades públicas nacionales en todo el territorio argentino. Entonces, bien. Estamos hablando con Cata Cábana, analista política, historiadora. Agradeciendo tu tiempo, te voy a hacer la última y para que más o menos entendamos, digamos, y nos citemos y nos situemos en la historia, te pregunto, ¿desde cuándo las universidades son públicas en la Argentina y quién las instauró? La Universidad de Buenos Aires, al menos, es pública y gratuita
irrestricta desde el año 48, cuando Perón sacó los aranceles de la Universidad Nacional. A partir de ahí, que justamente es la posibilidad de las clases medias y bajas al acceso a la universidad, pues, la educación superior, buscando una nivelación dentro de la sociedad. Digo, por eso también hay tanta gente tan orgullosa de ser primera generación egresada universitaria en su propia familia, porque es como un sueño cumplido, es un privilegio, es algo que en algún momento fue para algunos pocos y de repente es para todos. Clarísimo. Cata, te agradezco muchísimo la comunicación y bueno, seguimos en contacto, siempre nos interesa repasar la historia de diversos temas. Dale, cuando quieran. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Pasó por aquí en Rosca y Casta Cata Cábana, analista política e historiadora.